quien pudiera amar sin ataduras, quien pudiera ser sin pretender, quien pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer. A... Bien, estamos entonces en este segundo bloque del programa Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, con la visita de Yamila Rivas, de la Poderosa. Sí. Y habíamos quedado un poco, habías contado cómo te habías acercado a la Poderosa, que en realidad es al revés, la Poderosa se acercó a ustedes. Sí, la verdad que, bueno, también fue una manera para poder organizarnos con todas las bases de la organización, las cuales trajeron al barrio y que también... nos benefició mucho en el sentido de poder llevar una línea y no desviarnos para cualquier otro lado. Como te digo, siempre hubo política partidaria y la organización La Poderosa vino a eso, a marcarnos que no hace falta un partido político para poder organizarnos. Bien, y digo, porque ustedes se habían empezado a organizar con las vecinas del barrio para hacer la copa de leche, venían trabajando individualmente, se acerca la Poderosa a darle un poco más de sentido, como decías vos. Digo, pero también vos podrías haber decidido no participar de la organización. ¿Qué es lo que te llevó a vos, como persona, a formar parte de la organización? Justamente fue esto, de no participar de ningún partido político y que podamos tener... un poco más de nosotras, poder marcar lo que realmente queremos en el barrio y que era justamente poder separar las cosas y si al gobierno de turno que tengamos poder exigirle lo que realmente necesitamos en el barrio. Como ser que, te digo, que costó mucho pasar por varios gobiernos los cuales no miran el barrio como algo o sea, no participan, no pisan el barrio en realidad. En general, los partidos, digo, porque yo en un momento que te interrumpí antes te iba a decir, es como los partidos políticos vienen las elecciones y se acercan al barrio, recién es el momento que lo pisan. Y hasta que no hay otra vez elecciones, no vuelven a pisar el barrio, ¿no? Exacto. Y en este caso, digo, La Poderosa, por lo que vos estás contando, es que es diferente, digo, se acercó para ver las necesidades que tenían ustedes. Y más que las necesidades, tenía que ver con brindarle herramientas para que lo que ustedes estaban haciendo tenga sentido. Claro. Sí, y justamente es por eso que te digo que por ahí nosotras tenemos muchas dificultades para poder garantizar esto, justamente una copa de leche, o que podamos tener luz en el barrio, o que podamos tener calles como corresponden y que entre el municipio. ¿Por qué? Porque el estigma está en que es un barrio en el cual corresponde a un dueño, digamos. Como la tierra que te estaba comentando, la tierra era de una persona la cual deja de sí, se va. Se va y deja a los vecinos ahí. Entonces, bueno, cuesta mucho llegar al municipio en ese sentido de que teníamos que ir y decirles por qué no tenemos estos servicios y que nos digan no, porque la tierra no corresponde a ustedes, sino que corresponde a alguien más. Entonces, bueno, es una lucha constante la que tenemos que llevar para poder garantizar estas cosas. A mí me pasó cuando fui la primera vez que hicimos algunos talleres con los chicos y después volví como a los 3 años y me sorprendió eso, digo, porque por esto que vos estás diciendo de la falta de voluntad del municipio, del gobierno que sea, de fortalecer y mejorar todo lo que tiene que ver con el barrio, digo, que fue una tarea que hicieron ustedes, haber llegado, haber visto los cordones, ver que ahora había agua, que había luz, digo, que era diferente a lo que yo había conocido cuando fui la primera vez. Y en 3 años ustedes habían logrado un montón de cosas que si no fuera por la organización, además La Poderosa, digo, la organización de ustedes como vecinas y vecinos. Claro, cuando yo llego al barrio no había agua. Y bueno, fue desde ese momento empezar con notas a la Unión Vecinal
que maneja el Pozo del Agua para que podamos tener agua en el barrio. Teníamos que venir con el agua desde el carril hacia las casas y bueno, era realmente complicado para higienizarnos y para un montón de cosas para poder subsistir. Entonces, de ese momento empezamos a insistir, hasta que fue una semana antes de que comience la pandemia, que nos pueden garantizar ponernos el agua en nuestras veredas y bueno, fue la verdad que algo muy, muy lindo y era algo que siempre remarco a mis vecinas y a mis vecinos diciéndole esto fue por la insistencia que hacemos entre todos y que no era solamente ir de a uno a decir che, necesitamos el agua, sino que entre todos podíamos hacer algo mucho más fuerte y que fue garantizar el agua en el barrio. ¿Y qué actividades tienen en el barrio como organización? Además de la Copa de Leche, ¿qué otras actividades hay para los vecinos y las vecinas? Lo primero que empezamos haciendo fue alfabetización de adultos y educación popular para nuestras infancias. Entonces, hay una vecina que se llama Betty, la cual tiene 60 años y nunca había estudiado. Entonces ella empezó a participar de la educación popular y alfabetizarse en nuestra asamblea y ahora está yendo a la escuela y va muy contenta, entonces eso es algo que nos marca muchísimo, de que realmente nunca es tarde para poder empezar. ¿Y con los chicos y chicas, las infancias del barrio, qué, digo, están los talleres, las clases de apoyo y tienen otras actividades para ellos y ellas? Sí, tenemos cultura, la cultura barrial, la cultura de nuestros barrios y todos los sábados las compañeras se acercan a poder brindar lo que realmente los niños quieran hacer y en este momento estamos pudiendo lograr hacer una murguita que es lo que a ellos más les llama la atención, el ruido y todo, así que bueno. Problema para los vecinos. Claro, y después las actividades que tenemos son las cooperativas. La cooperativa de construcción, que es la cooperativa donde trabajan compañeros y compañeras, que son quienes pudieron garantizar las obras de SISU, del POT, y garantizaron hacer las veredas y las intras domiciliarias de luz, pero lo que no tenemos en este momento es el servicio eléctrico, el formal, digamos. Tenemos todo instalado. Tan solo ahora falta que el servicio pueda entrar al barrio y que es eso que te digo, la insistencia de poder insistir ahí en el municipio que este servicio pueda garantizarse en el barrio porque no hay nada que impida que nosotros podamos acceder a este servicio. Además han hecho todo para que entre, digo, yo pensaba en el bloque anterior esto cuando vos decías de que está la montaña de tierra y no se vean con los vecinos, digo, no es así, entiendo que no es así, pero una vez que pudieron correrse las montañas de tierra, ustedes empezaron a ver, se empezaron a organizar, llegó La Poderosa como una organización territorial para apoyar y acompañar el trabajo que hacían ustedes, o sea que ya no hay más trabas físicas para que eso pase, digo, falta la voluntad de que el municipio venga y les haga la conexión. El trabajo difícil ya lo hicimos y tan solo tienen que venir y presentarse en el barrio e instalarnos, o sea, que den el permiso a que podamos acceder al servicio. Entonces, bueno, eso es lo que por ahí no logramos entender como sociedad, de que el por qué se nos impide tanto tener un servicio tan básico y que no muchos lo podemos tener. ¿Y qué, digo, vos dijiste, está la cooperativa de construcción y hay otras cooperativas? Tenemos la cooperativa de panificados, en el cual las compañeras están tratando eso de poder tener una economía en sus hogares a través de la cooperativa y la que ahora está costando muchísimo. Y también la cooperativa de textil, Hilando Sueños, que también la pueden buscar en Instagram. También hacen unos productos impresionantes y bueno, son las dos cooperativas que están funcionando fuertes en el barrio. Y yo pensaba, estamos en un momento como bastante difícil, ¿no? De económico, social, y el trabajo que hacen ustedes, que es re importante en los territorios, digo, La Poderosa a nivel nacional, pero hablando acá del trabajo en Guaymallén,
¿Qué vínculo tienen con la comunidad? Digo, el resto, las zonas alrededor, digo, pienso en Colonia Segovia, en el Sauce, ¿se vinculan con ustedes o los ven como esto, como planeros, como gente que no trabaja? Bueno, siempre estuvo ese estigma en los barrios populares, pero bueno, por ahí ahora creo que hay mucha gente que se da cuenta de que en los barrios somos quienes estamos garantizando una olla y que realmente estamos ayudando mucho a la economía de muchas casas, porque son todos vecinos que trabajan el día a día y que ahora les está costando poder tener tres comidas diarias y que nosotros podamos garantizar un plato de comida y que vienen de barrios que están cerca de la zona, porque no es solamente el barrio Los Hornos, sino que se acercan de barrios cercanos y ahí nos damos cuenta. Por más de que haya muchísimo estigma contra los comedores y merenderos, de que esa gente creo que ahora se está dando cuenta que lo beneficioso que es para la comunidad tener estas organizaciones en los barrios. Y que todos somos personas, y todas y todos somos personas, no es que digo, un barrio deja de ser persona por haber tenido toda esta historia que vos contaste y describiste muy bien en el bloque anterior. Sí. La verdad que al estar una comunidad organizada, que es eso lo que no quieren, que estemos tan organizados como estamos, y que es lo que yo siempre remarco en cada asamblea y que siempre nos ponemos a hablar, es por eso que nos juntamos una vez a la semana para poder hablar de todo lo que nos está pasando, de cómo están los barrios, de que podamos organizarnos y que la verdad que sigamos sosteniendo esto que nos atraviesa fuertemente, pero que no tenemos que dejar de sostener esta lucha ante tantos derechos que nos están queriendo quitar. Entonces es cuando digo, en este momento es cuando más organizados tenemos que estar y seguir para adelante. Y vamos a ir un corte, te voy a hacer una pregunta más, pero para que la conteste después porque tiene que ver con eso. Bueno, el próximo bloque la idea es que vos puedas contar qué es lo que te gustaría cambiar de vos o individualmente o como colectivo en relación a la sociedad, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir al corte y después te voy a hacer esa pregunta para que relajarte. Vamos a ir un corte y enseguida seguimos con, o volvemos con el último bloque de este programa Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. ¿Quién pudiera amar sin ataduras?